Hola, buenas noches. Soy Enrique Gasga y tengo el placer de darles, primero que nada, las gracias por todas las personas que nos acompañan en este programa de Razones para Pensar y Hechos para Debatir. Es un programa de periodistas con análisis y con debate de algunos temas importantes para la sociedad tlaxcalteca y para, pues ahora sí que todos los sectores de la población. El día de hoy nos acompañan Rigoberto. Rigoberto, buenas noches. Buenas noches, amigo Enrique. Aquí estamos presentes para seguir compartiendo mi opinión de los temas que se suceden en Tlaxcala y en gran parte de México, y sobre todo aquí de manera particular algunos temas. Muchas gracias, Rigoberto, el informador de Tlaxcala. A sus órdenes. También de Grafos CCTLX tenemos a Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Pues muchas gracias, Enrique. Bienvenidos a todos a una emisión más de este programa Razones para Hablar, Hechos para Debatir. Bienvenidos hoy con un tema interesantísimo, ya muy de cerca para la celebración del 8 de marzo. Sí, Miguel, ya lo adelanto. Miguel, es un tema importante, de gran relevancia, un tema actual, y se trata de las feministas en el marco del Día Internacional de la Mujer. Como verán, pues no es un tema de mucha actualidad, de mucho debate, de muchas aportaciones por parte de muchos sectores. Y pues bueno, en esta ocasión, nosotros comentarles que invitamos a algunas mujeres a que nos acompañaran para, pues bueno, pues es un programa sobre feminismo, pues bueno, había que tener mujeres. Invitamos a dos expertas, una experta en el tema y una mujer profesionista. Lamentablemente, pues surgió alguna situación y cancelaron de último momento. Pues bueno, las puertas están abiertas de este programa. Este programa pues es para todos ustedes y queremos darle la mayor cantidad de información para que puedan tomar decisiones sobre ciertos temas. En este caso, pues bueno, nuestras compañeras no pudieron asistir, pero el programa está abierto. En cuanto ellas tengan algún espacio, pues nos dará mucho gusto recibirlas y más adelante tendremos también a otras compañeras periodistas que poco a poco se irán incorporando para manejar todos estos temas de importancia. Pero si les parece, compañeros, pues vamos a iniciar con este programa que, bueno, pues me parece demasiado interesante. Y empezamos con la primera pregunta. Rigoberto, ¿qué entiendes por feminismo y qué representa el Día Internacional de la Mujer? A mí el feminismo, yo lo entiendo de esta manera, es un cúmulo de acciones y de ideas que requieren de las mujeres que quieren respetar o quieren hacer respetar sus derechos, tanto en lo político como en lo social, como en lo económico, dándole la prioridad o la fuerza a sus derechos como seres humanos. Yo considero eso, para mí, que representa el feminismo. El Día Internacional de la Mujer en sí no solo representa el feminismo, sino el darle su lugar a una mujer, el reconocer lo que ha logrado tanto en lo político como en lo social, como en lo económico y como seres humanos. Porque a veces uno le da el reconocimiento a un gran político, una gran política, a una gran científica, pero también hay que darle su reconocimiento a una gran mujer que sin tener esos títulos o tener esa profesión, hacen muchas cosas en lo social, en la familia, que para mí engloba todo eso. No solo es una cosa, no solo es conmemorar el Día Internacional de la Mujer por conmemorarlo, sino darle ese reconocimiento y saber el origen del Día Internacional de la Mujer, por qué se le da. Entonces, para mí engloba todo eso, amigo Enrique. No sé la opinión que tengan las mujeres en este tema y los hombres también. Eso es. Miguel, ¿qué opinas de esta situación? ¿Qué es para ti el feminismo y qué representa el Día Internacional de la Mujer en este contexto? Gracias, Quique. Pues sí, efectivamente, podemos estar escuchando muchísimas voces y podemos decir que es un programa en donde pues estamos tres varones.
y que en general la estrategia de AN Noticias pues es la presencia de 10 medios digitales. Podríamos decir que hacen falta o no hacen falta las mujeres. Como ya bien lo detallaste, invitamos a una experta en el tema, una gente, no vamos a decir el nombre, pero es alguien que es una experta en el tema del feminismo, de las acciones que se llevan a cabo para la ayuda de las mujeres y demás, y a una compañera periodista. Lamentablemente, pues las actividades diarias, las actividades familiares de algunas de ellas, pues no nos permiten tenerlas aquí. Pero creo yo que en cualquier circunstancia, hablar de la perspectiva de los varones sobre el Día Internacional de la Mujer, pues es atractivo y además es necesario, ¿no? Podemos hablar aquí, dar datos de la fecha, por qué se conmemora, por qué se celebra o por qué se recuerda, pero creo que ya esos son temas que ya pues todo el mundo los tiene presentes, y en estos días pues evidentemente se van a hacer más presentes. Yo lo que quiero decir es que para mí el ser humano como tal pues tiene capacidades, ¿no? Hay algunas cuestiones que nos dan diferencia entre los géneros, ¿no? Hoy se habla, hoy hay que ser incluyentes, se habla de muchos géneros o de muchas perspectivas, tanto sexuales como de cómo te sientes, de cómo te ves, de qué es lo que quieres hacer, como que hay más libertad para poder explorar tus sentimientos y demostrarlos. Antes era complicadísimo. Muchos de nosotros procedemos de familias en donde los papás a veces era muy complicado que te hicieran un guiño o un gesto de cariño, ¿no? Siendo hombres, ¿no? Se decía que los hombres no lloraban. Pues claro que los hombres lloramos, por supuesto que lloramos. Y lloramos por las mismas razones y las mismas causas que lloran las mujeres. Por algo sentimental, por algo que te da dolor, por algún sentimiento. Todos tenemos esos sentimientos, ¿no? Sí, y claro. Todos tenemos la capacidad y la cualidad de poder explotar y explorar esos sentimientos. Por lo tanto, para mí sí es entendible que hay que darle el papel y hay que darle la posición a la mujer que se merece en esta sociedad. Las mujeres tienen capacidades iguales, a lo mejor no las fuerzas, pero sí tienen la capacidad. Las fuerzas físicas. La fuerza física, me refiero a la fuerza física, porque la fuerza interior y la fuerza claro. mental la tienen. Yo, en mi entorno, hay mujeres muy valiosas y mujeres muy fuertes que día a día luchan por querer ser lo que quieren ser. Y eso es lo que hay que valorar, eso es lo que hay que establecer como una meta de todo ser humano, o sea, como varones, como hombres, o como el género masculino, pues también tenemos metas y también tenemos sentimientos y también lloramos, como decía hace ratito. Entonces yo lo que creo es que hay que ser integrales, que hay que ser más allá de respetar al otro, hay que ser integrales en el pensamiento, hay que ser integrales en las cosas que hacemos y hay que ser integrales en las cosas, en cómo vemos las cosas, ¿no? Claro. Todas las mujeres son capaces de hacer la misma labor que un hombre, sí. El hombre es capaz de hacer las cosas que hacen las mujeres, sí, también, ¿no? O sea, también podemos cocinar, también podemos cuidar a los niños, también podemos hacer muchísimas cosas que ellas hacen. Y ellas, por supuesto, en nuestro ámbito periodístico hay mujeres muy valiosas, ¿no? Que vemos que día a día, igual que nosotros, se suben a las camionetas, van por la nota. Hay fotógrafas muy, muy, muy eficientes que, y lo mismo que un varón, se tienden al piso por lograr la mejor foto, ¿no? Entonces yo creo que el feminismo va más allá de celebrarlo un día. El feminismo es más allá que dedicarle un solo día. Todos los días tenemos que honrar, pero a todos, a todo el ser humano, hombre, varón o la situación que tú quieras sentirte, ¿no? Ok, sí, y el asunto de todo esto y el nacimiento del feminismo y antes del feminismo ya la lucha por los derechos de la mujer se daba, ¿por qué? Porque precisamente había esta desigualdad. Ahorita, pues bueno, ya estamos en otros tiempos, pero en algunos momentos, pues los derechos de la mujer prácticamente estaban casi nulos, casi anulados. Entonces tuvieron que hacer movimientos,
de este tipo feminista para poder buscar esa igualdad de condiciones. Inicialmente, el feminismo en el marco del Día Internacional de la Mujer, o más bien el Día Internacional de la Mujer, no era así, no era Día Internacional de la Mujer, era Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Es decir, lo que se buscaba eran los derechos laborales. Hoy en día, pues ya se busca un cúmulo de situaciones que buscan generar esa igualdad. Pero hablando de igualdad, ¿qué opinas, Rigo, sobre igualdad o respeto a las diferencias entre un género y otro? El respeto, primero el respeto por las diferencias entre uno, sino entre uno y otro es el respeto, como decía aquel amigo Miguel, los dos podemos hacer las mismas actividades, los dos no tenemos las mismas fuerzas, el hombre tiene más, la mujer tiene menos, pero en inteligencia compiten y tienen la misma capacidad para desarrollar, para pensar, para discernir. Entonces yo siento que lo importante aquí es respetar eso, respetar los derechos y respetar esa igualdad que tiene ambos, porque ambos son complemento, porque no solamente el hecho de que yo soy mujer y yo puedo hacer todo, o yo soy hombre y puedo hacer todo, eso no es así. En la sociedad debe haber, es como en todo, hay el positivo y el negativo, ahí debe haber complementos. Si tú como hombre no te complementas con una mujer o no sabes convivir con una mujer, estás yéndote mucho a un extremo y esto no te lleva a nada. Y una mujer también, si empieza a tener eso de que yo no quiero convivir con un hombre, no quiero tener o desarrollar mi fuerza laboral o intelectual con un hombre, también estamos llegando a extremos que no ayudan en nada en el desarrollo de esta sociedad integral, que va a la vanguardia, que hoy está abierta a diferentes puntos de vista, diferentes formas de ver, de verse como ser humano. Hoy ya tenemos diferentes de sectores que se maneja la comunidad lésbico gay, que se ve como diferentes formas, pero aquí lo importante es un hombre y una mujer, cómo se ven, cómo se respetan, cómo trabajan en la sociedad. Y yo siento que si los dos estuviéramos de acuerdo en los pensamientos, tendríamos un desarrollo mayor y un respeto de ambos para seguir saliendo adelante. Es lo que pienso en este aspecto. Ok, Rigo. Miguel, ¿igualdad o respeto a las diferencias entre uno y otro? Yo creo que es el respeto a las diferencias entre las personas, ¿no? O sea, como mencionaba hace ratito, creo que todos tenemos el derecho y la libertad de sentirnos como queramos sentirnos, ¿no? Yo creo que mientras no le faltes al respeto a tu semejante, creo que puedes pensar y sentir y actuar lo que quieres, ¿no? Es muy complejo decir que no le haces daño a tu semejante, porque pues tenemos que determinar hasta qué parte, hasta qué punto el semejante va a entender lo que tú haces. Entonces ahí también entra la empatía. Entonces yo creo que hay que respetar al otro, a la otra persona que esté enfrente de ti, con sus creencias, con sus capacidades y con sus voluntades. Ciertamente la sociedad mexicana en este caso y mundial ha ido evolucionando al grado de que tenemos que explicar, por ejemplo, en esta mesa por qué no hay mujeres, cuando tendría que ser lo más normal, ¿no? Es decir, nosotros somos incluyentes, invitamos a dos mujeres, pero tampoco quiero que se centre en eso, es el debate, en tratar de razonar o dar pretextos o razones por las cuales no estén. Estamos sí, claro. Aquí los que tenemos que estar, ¿no? ¿Por qué? Porque es un proyecto que nace desde la visión de 10 medios digitales, ¿no? No te buscamos a ti, Quique, o no nos juntamos, Quique, tomando en cuenta tu sexo o tu nombre o tu apellido. No, nos buscamos porque tenemos experiencia vasta para poder estar aquí enfrente de los micrófonos y nos respalda una amplia trayectoria periodística. Somos los 10, ¿no? Para este programa invitamos mujeres con capacidad para poder hablar de estos temas, porque sí es importante la visión y la perspectiva de las mujeres. Lamentablemente,
volvemos a insistir, por razones personales, no pudieron acudir. Pero creo yo que el respeto, la empatía, tiene que ser basada en entender las diferencias que tenemos los distintos seres, ¿no? Y ahí la pregunta entonces, ¿somos iguales o diferentes? Somos diferentes. Somos diferentes porque tú tienes una capacidad basada en tu bagaje cultural, en tu bagaje de en donde te desarrollas, en donde te desenvuelves, en tu bagaje de familia, tus valores familiares. Entonces vamos a ser diferentes, pero si entramos a interrelacionarnos en una sociedad, debemos de comportarnos adecuadamente, y eso es respetando al otro. Que el otro piensa que a mí me gustan las gorditas, bueno, a mí no, pues yo te respeto. Yo no tengo por qué decirte, no comas eso, no. O sea, ahí a lo mejor yo las gorditas te refieres a la comida. A la comida, ah, okay. Por supuesto. Sí, no vaya a ser. No, porque ese es otro punto, el lenguaje. Sí. Hablan mucho del lenguaje incluyente. Creo que el desarrollo de la sociedad ha sido lo suficientemente vasto para que sepamos que las cosas tienen un género. Que esto es un celular, no es le celular, ¿no? Esto es un claro. Celular, ¿no? Esto es una camisa, no es un camisé. ¿Estás de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Entonces, claro. Yo creo que ahí hemos exagerado en esa parte. Yo respeto, o sea, respeto y digo, bueno, me han explicado en múltiples ocasiones por qué es, hablan el todes, ¿no? Pero yo creo que el todas, el todos, incluye a todos, no está haciendo diferenciación. Voy a contar rápidamente una experiencia en la Ciudad de México, sí. Que me parece que nos puede dar cierta luz, que es el transporte público, el metro, por ejemplo. El metro tiene 7 vagones. Los 2 primeros están destinados para solo mujeres. Sí. Los demás es abierto, puede entrar hombres, mujeres, niños, cualquier persona, ¿no? ¿Qué provoca eso en una familia? Si vas una niña de 3 años, tu esposa o tu pareja, hombre, mujer, y es un núcleo familiar. ¿Qué provoca? Que se divide. Que el hombre no se pueda subir junto a su esposa y a su niña. Entonces el hombre se va hacia los vagones de atrás y la mujer y la niña se van a los vagones de enfrente. ¿Qué podrían hacer para seguir juntos? Irse los 3 a los vagones generales. Pero resulta que hay historias muy evidentes, lo podemos checar en las redes sociales, en donde las mujeres prefieren irse en el vagón de los hombres porque la problemática que se da en los vagones de solo mujeres es de peleas. Es de confrontación, de disputarse el espacio para sentarse y de peleas. Hay múltiples videos en las redes sociales donde hay peleas de mujeres contra mujeres en los vagones del metro exclusivos. ¿Dónde se van las mujeres? Atrás, porque atrás los hombres las respetan demasiado. Les ceden el asiento, no las tocan. Igual a lo mejor por las cuestiones coercitivas que existen, ¿no? Es decir, si tú tocas a una mujer en el metro, pues ahí te cuento a dónde vas a terminar, ¿no? Yo creo que ese ejemplo es, vas a disolver a una familia, a una convivencia en un transporte por estas cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que hemos exagerado, en el caso del lenguaje, de tratar de ir diferenciando. Para eso están las instituciones. Y la institución como la Real Academia de la Lengua. Estimados, yo creo que es respeto a la diversidad. Rigo, ¿somos iguales hombres y mujeres o tenemos nuestras diferencias? Tenemos nuestras diferencias, como decía Miguel. Esto no es de tener la preferencia hacia alguien o darle el lugar hacia otra persona. Somos diferentes. Pero vuelvo a lo mismo, hay que complementarse y hay que respetarse. Cada quien tiene sus diferencias, cada quien tiene sus diferencias, sus debilidades y sus fortalezas, como hombre y como mujer. Y vuelvo a lo mismo, nos complementamos ambos. No podemos ser solo mujeres o no podemos ser solo hombres, porque estaríamos cayendo en una situación que no es correcta desde mi punto de vista, porque el hombre no puede vivir sin la mujer, sin la mujer no puede vivir el hombre, desde mi punto de vista.
habrá mujeres que digan que no, que solo pueden vivir con mujeres, pero se ha demostrado que por ley o por naturaleza se complementan el hombre y la mujer. En educación, en cómo te lleves, en cómo se está viviendo estos tiempos, en cómo tú veas tu, a la mujer o cómo tú veas al hombre, ya depende de cómo ha sido tu educación y de cómo es que tú vas viendo al mundo que te rodea. Ese es mi punto de vista. Sí, y aquí habría que precisar, ¿no? En qué, porque de pronto dicen, somos iguales, y pareciera que lo extienden a todo, ¿no? O hay igualdad, pero una cosa es tener igualdad de oportunidades, tener igualdad de derechos. Cuando nacen estos movimientos a favor de la mujer, protagonizados por mujeres, efectivamente, pues la pelea era por los derechos laborales. ¿Por qué? Pues porque, bueno, y hasta la actualidad en algunos trabajos todavía parece ser que le pagan más al hombre que a la mujer por hacer el mismo trabajo. Entonces ahí hay una situación de inequidad. Y, por ejemplo, el derecho a votar, ¿no? Lo tenían los hombres y fue hasta de mucho después que les dieron el derecho a votar a las mujeres. Entonces, en este sentido, yo creo que hay que precisar bien esa parte y ubicar cuál es la situación de desigualdad y cuál es, en qué podemos ser iguales o debemos ser iguales y en qué no somos iguales. Este Quique, nuestro productor nos indica que vamos a hacer una pequeña pausa para el siguiente tema. Sí, bueno, no, nos extendimos un poquito, pero pues vamos a hacer esta pausa, si les parece, vamos unos momentos y regresamos con ustedes con estas otras dos preguntas. Al parecer se integra un compañero más y ahorita continuamos con este debate que se empieza a tornar interesante. We'll be right back.
queda con nosotros Emilio. Emilio, buenas noches. Gracias, Quique. Muy buenas noches nuevamente a todos ustedes en este programa que nos siguen cada martes. Gracias por la presencia aquí, por la invitación como tal, Miguel García, Rigoberto Sánchez. Y bueno, es un tema, la verdad es complejo, polémico incluso, dado que nuestros comentarios se pueden dar incluso, se pueden tornar hasta discriminatorios. En mi casa, yo les quiero decir, tengo a una mujer que, bueno, está vinculada al tema del feminismo. Entonces ha sido complicado, o no discutir, finalmente es debatir y poner las cartas sobre la mesa, ¿no? En el marco de un respeto, que si coinciden conmigo, coincidía con ustedes en el programa que lo vine escuchando con ustedes ahorita, de que efectivamente hay un respeto, siempre hay un respeto, ¿no? Sí. Sin embargo, las condiciones no son las mismas que hace 30, 40 años. Yo recuerdo todavía en mi familia, cuestiones machistas, ¿no? El clásico familia de si eres mujer, pues lo que es a tu casa, a las labores del quehacer. Y no, a esas alturas de las circunstancias de la modernidad, muchos de nosotros tenemos a nuestra esposa trabajando. Digo, por lo menos tengo a mis hijas estudiando, y yo les digo, pues, son una libertad que tienen, mi esposa igual, de que el hecho que tengan una carrera no nos impide realizar sus funciones profesionales como tal, ¿no? Es un respeto, es una admiración que yo, la profesional, lo he dicho siempre con mi familia, mis hermanas, mis sobrinas, mis hijas, en todo caso. Entonces es un tema complejo, Quique, pero bueno, aquí estamos para opinar del tema. Sí, Emilio, muchas gracias. Y sobre lo que dices, bueno, quisiera también aprovechar para extender un poquito este tema, esto que pones en la mesa, porque ciertamente hace 30 años, 40 años, 50 años, pues eran otras circunstancias, era otra forma de vivir, hasta otra cultura, la que se dirigía a las familias. Sin embargo, eran muy claros los roles familiares. El asunto era que a veces era muy agresivo, por ejemplo, el hombre. Pero eso no quiere decir que los roles estuvieran mal. Dicen, bueno, pues ¿por qué la mujer es la que hace el quehacer, ¿no? Y el hombre se va a trabajar. Bueno, pues esto viene desde hace muchísimos años y era una forma de organización que durante muchísimos siglos funcionó. Familias en las que no había violencia, en las que se ponían de acuerdo, y familias que duraban muchísimos años y muy unidas. Hoy en día, ¿qué ha pasado con esta situación? Que yo creo que ahí también ha tenido la culpa, no la mujer, sino la sociedad, de no organizar adecuadamente las cosas y no tener la capacidad de darle los derechos a la mujer sin afectar a las familias, sin afectar el núcleo familiar. Pero bueno, para no salirnos más del tema, vamos con la otra pregunta. ¿Ha dado buenos resultados la lucha actual de género, o es otra la lucha que se debe hacer en defensa de los derechos de la mujer? ¿Tú qué piensas, Emilio? Pues mira, yo creo que se ha valido la pena esta lucha que las mujeres han emprendido desde los años 60, 50, cuando fue la primera ocasión en que se permitió el voto de las mujeres en una elección como tal, ¿no? Desde allí es un preámbulo, sin duda, el hecho de que incluso en Tlaxcala, la mayor parte, 53%, de acuerdo al INEGI, de tlaxcatecas son mujeres. Eso habla de esa importancia que tienen las mujeres. En los cargos públicos lo vemos, ¿no? Hace algunos días decía la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, ¿no?, que de cada 10 integrantes del gabinete, 6 son mujeres. En el Congreso lo vemos, tuvo una mujer apenas encabezando esta actividad. Ahora está Gilberto Temolcin Martínez, del Partido Acción Nacional. Pero vemos en el Poder Judicial, había una mujer y llegó otra mujer en estos, la semana pasada, ¿no? Entonces, eso habla de la importancia que tiene, el crecimiento que tienen las mujeres. Yo creo que sí han avanzado mucho las mujeres, y de pronto se habla de violencia política como una especie de un tema, a lo mejor un gol, ¿no? Vengo de cubrir un evento precisamente de un libro que se presentó en el CISDER, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que habla sobre violencia política de mujeres electas en cargos de elección popular, que se hizo hace algunos ayeres por parte de investigadores del CISDER. Me pareció un tema interesante, me salía a un tramo para estar aquí con ustedes, pero es un tema muy importante porque es un tema de mujeres coordinado por un varón, que sería Ricardo Olivares Sánchez, quien es el coordinador del CISDER, de como académico, pero presentado por mujeres, entre ellas la doctora San Bautista, una especialista en temas de violencia. Y eso habla de la importancia que sigue teniendo las mujeres en el país, en el mundo, desde luego en Tlaxcala, que lo hemos visto, la verdad, un respeto hacia todas las mujeres de la entidad, y lo vemos, incluso en los medios de comunicación.
nos hemos ya involucrado muchas mujeres, jovencitas, gente con mucha experiencia, y que bueno, yo creo que sí ha avanzado el tema. Ya hay muchas, ya hay muchas compañeras, mucha apertura. Incluso creo que hay más mujeres que hombres ya en el gremio. Efectivamente, de pronto nos hemos visto rebasados, y qué bueno, felicidades por el avance de las mujeres. Sin embargo, hay un tema que también de violencia política, que no solamente son las mujeres. Digo, es un tema que tampoco no se visibiliza, pero el tema de violencia, apenas decía algo muy cierto, el tema de Máximo, ¿no? Máximo Hernández Pulido, de los casos de violencia, que manejaba una nota muy atinadamente Rigoberto en su medio de comunicación sobre la cantidad de denuncias que se reciben al día, ¿verdad, Rigoberto? Se reciben al día, creo que lo va a comentar en este momento. Que aquí, antes de pasar a esto, también me gustaría aportar algo en este sentido, porque la violencia política, la verdad es que el ejercicio de la política en todos lados y aquí en México, es tremenda la forma en que los políticos llevan a cabo las cosas. Hay una especie ahí de ataques uno contra otro, ahorita lo podemos ver en redes sociales, descalificaciones, señalamientos, hombre con hombre, hombre hacia mujer, mujer hacia hombre. Es el ejercicio de la política, no es adecuado ni está bien. No dan oportunidad de campañas de altura, de calidad. Pero, sin embargo, así se ha... Entonces la mujer entra en esta dinámica, pero entonces acusa violencia de género, cuando ahí es una ola de violencia por todos lados, por donde se quiera ver. Pero vamos con la pregunta. ¿Ha dado buenos resultados la lucha actual de género, o es otra lucha la que debería hacerse Rego? Yo creo que sí ha dado resultados. Yo coincido con Emilio que sí ha dado muy buenos resultados. Se ha visto la equidad o el empoderamiento de la mujer, como se dice en el término de las mujeres, en puestos importantes. Se ha visto esto. Hay puestos, como ya se ha mencionado, la gobernadora, el Tribunal Superior de Justicia, en su momento el Congreso del Estado. Y esto demuestra que la ciudadanía, o que las mujeres, han empezado a tener esas oportunidades que anteriormente se decía que no las tenían. Desde mi punto de vista, esta lucha que han tenido las mujeres o el feminismo en Tlaxcala y en México ha dado resultados, resultados que se ven tangibles, que ahora, y de tener, que a través de estos resultados, ahora viene la violencia de género, la violencia contra la mujer, la violencia política, que no se veía y que se han escuchado estos términos. Estos términos se daban entre varones. Esto antes de que la mujer subiera a estos puestos. Entonces era violencia de hombres contra hombres. Esa es una cuestión que también se maneja. O sea, si sube la mujer y es violencia de género. Si está nada más el hombre, no hay violencia. Entonces, en ese término, el decir que la lucha se ha dado y que el feminismo ha tenido resultados, sí, sí ha tenido resultados muy positivos, pero también derivan muchas cosas que no se han visto, que no se han visibilizado como deben de ser. El hombre y la mujer, vuelvo a lo mismo, deben tener esas oportunidades, oportunidades intelectuales por capacidad, por experiencia. Ahí es donde debe uno tener esa capacidad, esa tolerancia de ver las cosas como son. Bien decía Emilio, aún todavía existe violencia contra la mujer, pero es violencia familiar. De acuerdo al titular del CCED, que es Máximo Hernández Pulido, estaba mencionado que eran 300 llamadas diarias que reciben por violencia hacia la mujer. De esas 300, 30 las atiende el área de psicología. Y eso en los municipios de mayor población. En ese aspecto también él decía, pero no nada más son estos, hay muchas llamadas que no se hacen y que están ahí, están latentes. ¿Por qué? Porque la mujer no quiere denunciar. Estoy de acuerdo, pero también dijera quién, yo estoy tomando la estadística de lo que sí se ve, pero no han tomado la estadística de lo que no se ve, porque no hay un parámetro que pueda decirte esto. Tomando en cuenta esto, la lucha de las mujeres y del feminismo para que se haga presente, sí ha tenido resultados. Se requiere más trabajo y se requiere otro tipo de campañas, ya no la de la confrontación, ya no la de decir que los hombres son malos por el solo hecho de que son hombres, ¿no? Se trata de decir que la sociedad en general ha contribuido
en mayor o medida, mayor medida o menor medida, a que esta situación se esté reiterando y no se haya llegado a la tolerancia y al reconocimiento de los derechos de ambos géneros, del hombre y de la mujer. Ese es mi punto de vista. Sí, digo, yo aquí creo que hay áreas, por decirlo así, donde ha habido más avance en este sentido. Por ejemplo, la inclusión en la política, en los puestos de gobierno, puestos directivos de mujeres. Aquí en Tlaxcala, pues los dos primeros años eran los tres poderes representados por mujeres. El Congreso ha estado con dos legislaturas ya con mayoría de mujeres. Sí, así es. Los ayuntamientos también. Los ayuntamientos, hay una gran cantidad de mujeres regidoras. Es decir, el mando, por decirlo así, los poderes de gobierno en Tlaxcala han sido en los últimos años llevados por mujeres. A nivel federal vemos el Senado. Aquí la situación es que ahí me parece un gran avance, un buen resultado para el caso de las mujeres en inclusión, pero en cuanto a feminicidios, en cuanto a violencia de género, en cuanto a denuncias, sigue habiendo muchísimas. Entonces ahí yo creo que se está perdiendo una parte. A los resultados no han sido pues los mejores, hace falta todavía trabajo. ¿Qué opinas de todo esto, Miguel? Sí, efectivamente estamos tocando diversos temas porque el problema o porque la situación es multifactorial, como todo en el país. O sea, cada cosa, cada tema que se presenta en la sociedad mexicana, pues tiene muchísimas aristas desde cuál entrar. Una que me parece importante es si los gobiernos, en el caso de Tlaxcala, están haciendo cosas para que vayamos hacia esa equidad o hacia esa igualdad social. Creo yo, quiero referirme a la Secretaría de Cultura en particular. Hace unos días en la agencia informativa Grafos CTLX hicimos una entrevista con el secretario donde nos hablaba de un programa que está ya lanzado y que empieza el próximo viernes, que es Tlaxcala lee a sus mujeres. Es un programa en donde se invitan a funcionarias, a personajes de la sociedad, a leer a autoras tlaxcaltecas. ¿Desde dónde lo hacen? Eso es lo importante y eso es lo interesante. ¿Dónde creen que lo van a arrancar? En el municipio de Tenancingo. Tenancingo para Tlaxcala es un lugar emblemático porque evidentemente hay una estigmatización sobre ese lugar por labores de trata de personas y demás. Ya el año pasado el mismo secretario y varias funcionarias federales estuvieron ahí en la plaza pública de Tenancingo leyendo poemas y leyendo autoras tlaxcaltecas. ¿Por qué es interesante? Porque están yendo y están enfrentando los problemas desde el lugar, ¿no? A lo mejor uno puede decir, pues, ¿de qué sirve ir a leer un poema o ir a leer a un libro o una obra de una tlaxcalteca? Pues sirve de mucho porque hay la presencia en el lugar. A veces las batallas se ganan haciéndose de los lugares en donde se presentan los problemas, saliendo a enfrentarlos en la calle y pues tratando de... También en esa entrevista le preguntábamos al secretario que si estas acciones que están haciendo desde la Secretaría de Cultura iban a lograr que en la marcha del 8 de marzo las mujeres o las manifestantes respetaran, por ejemplo, los edificios públicos. Y él me contestaba que el trabajo es ese, tratar de decirles aquí estamos, vengan con nosotros, habilitan los museos como zonas seguras y ya. Y aquí es donde yo puedo meter de mi cosecha, es la marcha del 8 de marzo está conformada por dos tipos de personas. Las organizaciones que trabajan y que luchan por buscar la igualdad o por buscar que se respeten los derechos de las mujeres, y grupos que vienen, no sé si de fuera, no sé si de adentro, pero que traen intereses oscuros para dañar a las instituciones. Y las instituciones no son el gobierno, las instituciones también son estos grupos organizados que trabajan día a día por hacer que los valores de las mujeres se respeten. Entonces, esas mujeres que vienen vestidas de negro, ¿no?, y que empiezan a hacer desmanes y destrozos, también están dañando a la institución de la sociedad y a las instituciones defensoras de los derechos que ellas deberían de defender.
¿no? Entonces, me parece que la parte esta política, pues hoy es tiempo de mujeres, lo decimos y se repite en muchos foros. Ya lo decían nuestros compañeros, pues, la titular del Poder Judicial es mujer, fue mujer, es mujer, la gobernadora, senadoras de la República, el avance de las mujeres, ahí está. Sí hay que celebrar que se les trate de iguales que los hombres. No era posible que no pudieran votar, ¿no? Esa sociedad, con todo respeto, pues era, pues no sé, no respetaba ese derecho. Todos somos seres humanos, todos necesitamos llegar y tener lo mismo. Nadie puede ganar más ni menos, sino tu capacidad sea la que determine el puesto. ¿Quién va a llegar a acceder a ese puesto? Pues un hombre, una mujer, o un trans, o alguien, ¿no? Pero que sea ese, o sea, el valor es lo que vas a hacer, no tu género, o no tu ropa, o no tu color de cabello, o no tu color de si tienes rayas, si tienes tatuajes y demás, ¿no? Entonces, creo yo que en el caso de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, pues están haciendo cosas que llevan a tratar de que todas las mujeres se sientan incluidas, ¿no? Lo logran, eso es lo que hay que discutir y eso es lo que hay que valorar. El 8 de marzo creo que estaremos pendientes de cómo se comportan todos los entes que van a participar, porque también de parte de nosotros, de parte de los periodistas, tenemos que ser responsables, tenemos que tomar una actitud de respeto. ¿Recuerdas, Emilio, hace 2 años, ¿no?, que estuvieron a punto de rociarte un spray en la así cara, es, ¿no? Y yo recuerdo que ese día platiqué con la chica que llevaba el spray y le dije, oye, ¿no estás buscando visibilidad? Nosotros te la estamos dando, tenemos que respetarnos. Me dijo, baja tu video. Y le dije, ya lo bajé, pero necesitas hacer visible esto, entonces déjanos transmitir. Se regresó y me dice, sí, transmite, nada más no tomes a las de negro. Ah, perfecto, ¿no? Yo te respeto, no quieres que te tome, está bien, pero también tú tienes que respetar, ellos tienen que respetar, pues los edificios y demás. Está bien que se manifiesten, está bien que exijan, está bien que vengan al frente del Palacio de Gobierno y exijan a las autoridades mejores condiciones laborales, mejores condiciones en las escuelas, que nadie las acose en las escuelas. Es como sociedad como debemos de avanzar en conjunto para respetar, ¿no? Me parece que eso sería mi comentario. Sí, y bueno, ya Miguel se adelantó a la siguiente pregunta, que precisamente va en ese sentido. ¿Consideras que aporta algo estas feministas radicales a la defensa del derecho a la mujer, Emilio? De entrada, coincido con Miguel en lo que dice, que hay dos tipos de grupos que vienen el 8 de marzo precisamente a manifestarse. Es respetable, de hecho, como periodistas, yo como esposo, como hijo, pues estoy de acuerdo con ellas, ¿no? Sobre todo porque hay muchas lagunas, hay muchos pendientes. El tema de los feminicidios, ya referiste, y que el tema de personas, la violencia de género, lo político, el acoso y demás. Sin embargo, debemos de también ser respetuosos de las instituciones. Ya lo decía también Miguel, ¿no? Nos tocó hace 2 años, exactamente, gracias a Miguel, que esa ocasión iba a un lado de mí, no me tocó que me rociaran spray en la cara. Si no, de lo contrario, otra cosa hubiera sido, ¿no? Recuerdo que mi celular, ¿no?, que ya no tengo ahorita, pues quedó muy dañado con spray de color negro en la parte de atrás. Sin embargo, hemos sido respetuosos como varones periodistas de esa labor. Entonces, en este caso, yo creo que sí han hecho muchas aportaciones. No estoy de acuerdo tanto en la forma radical, porque yo tenía conocimiento que los grupos radicales ni siquiera son de Tlaxcala. Los de Tlaxcala los podemos identificar nosotros como periodistas, ¿no? Conocemos a organizaciones, a los activistas, han sido respetuosos con nosotros y nosotros como periodistas con ellos. Sin embargo, hay gente, que ya lo decía bien Miguel, gente que viene con encapuchados, con una pañoleta de un color negro, con vestimenta negro, encapuchada, ¿no? Evidentemente son gente de choque. Y recordemos que se han inconformado por lo que ellos llaman represión, y puede ser que tengan razón. Hoy por la mañana, les adelanto, yo estaba ahí con los compañeros periodistas en el Zócalo y pudimos constatar cómo elementos de seguridad pública ya están identificando qué estrategia implementar de cara al próximo 8 de marzo. ¿Qué se va a ver? No sabemos todavía. Vamos a ver cuál va a ser el operativo, pero yo creo que sí aportan
siempre y cuando sea con respeto, con mucho decisión. Y bueno, los feministas radicales han sido radicales. Siempre van a ser radicales, Enrique, sí. Tienes mucha razón, pero aquí se trata de proponer, no de agredir, ¿no? Finalmente claro. Es una labor que hacemos como periodistas, y desde luego entre el medio también hay mujeres que periodistas que también son activistas, ¿no? Pero ya, ahí sí. Yo tendría la postura de decidir, o eres activista o eres periodista, ¿no? Yo desde mi punto de vista, y a lo mejor seguramente algunas compañeras periodistas me van a criticar por mi comentario, pero sería un momento que defina, ¿no? Si vas a ir a dar cobertura al 8 de marzo como periodista, pues dedícate al periodista, ¿no? Pero no de pronto varíes entre si eres periodista o si eres activista, ¿no? Creo que sería de un solo momento, sin embargo, sí. Digo, sí, lo sí, pueden cierto, hacer, ¿no? Pero se ponen también en riesgo, ¿no? Pues es que ¿por qué? Porque tendrían pues, que definir, ¿no? En las anteriores veces y con la presencia de granaderos y de pronto hay situaciones, hay empujones, hay todo este tipo y la compañera en lugar de hacer su labor periodística pues está metida en, pues también puede salir lastimada, ¿no? Es parte de los pero riesgos, bueno, ¿no? Bueno, es un riesgo ya. Fíjate, Kika, aquí en el comentario adicional es que ojalá la Comisión de Derechos Humanos, como siempre lo hace, manda a sus verificadores, a sus observadores, perdón, sigan esta labor, va a corresponder a las diferentes autoridades que se garantice el desarrollo de la cobertura de este evento, porque finalmente ya veíamos hace una semana que ya está haciendo llamados a las organizaciones civiles, llamado a manifestarse en diferentes horarios, momentos y lugares, precisamente ese día. Vamos a ver, dar la cobertura de manera puntual en nuestros medios de comunicación, es mi comentario, Enrique. Berrigo, ¿qué aportan las feministas radicales o no aportan nada? Mira, será mi comentario un poco difícil de comprender porque yo así lo siento y así lo percibo en la sociedad. Las feministas radicales aportan desde el punto de vista de las otras mujeres lo que no se debe hacer en una manifestación o cómo luchar por los derechos de una mujer. Como bien dicen, hay colectivos de mujeres, hay que trabajan todos los días, que luchan por hacer visibles sus derechos como mujeres, su trabajo se va ensalzando, pero se va a la borda cuando estos grupos radicales de feministas que llegan a la violencia y que ocasionan desmanes en esta conmemoración del 8 de marzo, no ayudan en nada porque en lugar de mucha gente o muchas mujeres que las apoyen, dejan de apoyarles. Está bien ser un grupo radical, pero un grupo radical con propuestas, con hechos, con visibilizar los problemas que se han comentado aquí de violencia, de feminicidios, de todo este tipo de cosas, son radicales y mostrarlos a la sociedad qué es lo que está pasando. Pero si tú vas y haces desmanes el 8 de marzo para que te hagas visible y para demostrarle que sigue siendo el patriarcado y que sigue todo este tipo de palabras que utilizan ellas, llega un momento en que las mismas feministas ya no se sienten tan defendidas o tan apoyadas por estos grupos. Entonces, desde mi punto de vista, lo que a mí le beneficiaría a un grupo radical es que ellas trabajen en ese aspecto, pero lo hagan bien, no lo hagan con desmanes, no lo hagan con dañar a las instituciones que bien hacen su trabajo, bien o mal lo hacen. Y si no hay esa visibilización, se van a defender y van a tratar de proteger a las instituciones sin necesidad, sin que esto llegue a ese tamaño. Cada año sucede y no queremos que eso pase. No porque yo sea hombre, no porque estemos en ese sentido, sino porque la sociedad a veces ya está harta de que en cada mitin o manifestación haya desmanes. Ya no están tan a gusto desde ese punto de vista. Lo que quieren es que estos grupos radicales demuestren su capacidad para hacer las cosas bien, para visibilizar, para hacer valer esos derechos de las mujeres y que sean equiparables del hombre y de la mujer, desde mi punto de vista. Gracias, Rigo. Miguel, no sé si tengas algo que agregar sobre este tema. Ya nos comentabas algunas situaciones sobre estos grupos radicales, sobre el trabajo de nosotros, de nuestras compañeras periodistas mujeres. No sé si tengas algo que agregar. Pues sí, igual apoyar la opinión de Emilio, que hablaba de
la actuación de algunos compañeros de la prensa, ¿no? Que a veces a lo mejor nos gana el sentimiento y quisiera uno marchar igual, ¿no? Pero sí ser responsables en esa parte de que los medios de comunicación en este caso son el ente o la parte de difusión y de visibilización de las problemáticas o la situación que se dé en esa marcha. No, somos participantes que estamos en medio, porque nos toca esa labor como periodistas, ¿no? Estar siempre en medio entre la acción del Estado, la acción del gobierno y la acción del manifestante que exige algo. Entonces, o sea, nosotros, como dice el vulgo popular, somos como el cohetero. Si explota el cohete, bien, y si no explota, digo malo, si no explota, malo, ¿no? O sea, si nosotros hacemos una acción de difundir lo que están pidiendo las manifestantes, el gobierno probablemente nos vea mal, ¿no? Pero también si nosotros difundimos lo que está haciendo mal el manifestante, pues el manifestante va a decir, pues ayúdame, ¿no? Lo que sí, claro. Nuestra labor es de objetividad, de imparcialidad, ¿no? De imparcialidad. ¿Qué significa la imparcialidad? No darle ni a uno más ni a uno menos, sino a los actores involucrados en el conflicto, en la situación, darle la voz que se merecen, ¿no? Difundir lo que piden y difundir lo que dan, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el 8 de marzo, creo yo que los tiempos en el país están diferentes a lo que sucedió hace 3 años, que la situación sí se tornó muy complicada, muy compleja. Esperemos que hoy marchen. Yo he visto familias marchando el 8 de marzo, niñas, niños, papás, exigiendo y pidiendo lo que a su juicio es necesario, la parte esta de la violencia intrafamiliar, la violencia vicaria, todo ese tipo de violencia que es esa. Y aprovecho, la parte de la violencia vicaria también los hombres la sufren, ¿no? Y me parece que ese es un déficit de todos los colectivos o de toda la sociedad, de todos los entes que hablan de una violencia vicaria solamente perfilada a lo que es la mujer. O sea, ¿qué es la violencia vicaria? Pues el uso de los hijos para dañar o lastimar al cónyuge. Eso hacen también las mujeres, ¿no? O sea, hay padres que quieren ser responsables y que quieren tener acceso a convivir con el hijo, no nada más dar el dinero para la manutención, sino convivir, y de pronto no los dejan ver. Eso es violencia vicaria y la ejerce la mujer, no nada más los hombres. Entonces, quizá como sociedad debemos ir en esa equidad, en esa en la búsqueda de que la violencia vicaria y todos los tipos de violencia se ve igual, es igual, la sufre el hombre como la mujer, ¿no? Eso sería básicamente el problema. Miguel, muchas gracias. Y aquí nada más agregar de estos grupos feministas radicales: no dañan solamente edificios de gobierno. También, no sé, salvo su mejor opinión, también han dañado la lucha que realmente las mujeres han hecho para la defensa de sus derechos. Antes de estos grupos radicales, yo veía muy precisa la agenda que traían los grupos, las organizaciones civiles, sobre temas específicos hacia pues las deficiencias, por ejemplo, de las autoridades para castigar a quienes ejercían esta violencia contra ellas, para poner castigos ejemplares a feminicidas o a personas, hombres que aplicaban violencia contra sus familias, contra la mujer, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, hoy nada más es el escándalo, el ataque, la violencia contra los edificios, toda esta movilización donde se ha perdido toda esta voz de los colectivos. Los últimos años yo no he visto ya a las activistas que conocemos y que vemos a estas mujeres vestidas de negro, que no sabemos de dónde vienen, yo tampoco las identifico como del Estado, pero sin embargo pues vienen y no solo dañan edificios, digo, los edificios se pueden ahí arreglar y corregir muchas cosas, pues así ya han tenido que hacer el gobierno, en este caso en Tlaxcala, y yo creo que en otros estados también. Lo que no se puede es perder esa oportunidad. ¿Y qué pasa? Que pierden esta oportunidad los colectivos de manifestar sus necesidades, cuál es la problemática real que se está viviendo, y buscar
poner una exigencia hacia los gobiernos para que atiendan estas situaciones. Esa es la parte, yo creo que también se pierde. Vamos con la última pregunta, si les parece. ¿Cuál es la labor de la sociedad? En este caso, pues la sociedad como tal tenemos una labor ante toda esta situación de igualdad de género, de respeto hacia las mujeres. ¿Cuál es tu aportación en este caso, Emilio? Pues mírate, yo creo que la sociedad, Enrique, la sociedad tenemos que estar conscientes de que su lucha es loable, es real. Sin embargo, siempre y cuando lo hagan con ese respeto, con esa integridad y con esa apertura, ¿no? Apertura y hacia otras organizaciones, hacia otros activistas, porque no solamente es de un solo bando, si lo podemos llamar así, ¿no? Sino que ese día 8 de marzo, cada año se hacen manifestaciones, organizaciones durante el día. Desde luego que la sociedad se molesta, se enoja, porque si bloquean las calles, ¿qué afecta? Va en cascada varios elementos, ¿no? Se afectan, por ejemplo, la zona centro de la capital. Hay comercios que los obligan a cerrar desde la 1 de la tarde, que es cuando normalmente se hace la marcha, hasta las 6, 7 que están allí manifestándose. El transporte público, igual lo vemos, ¿no? Opta por los taxis que están en la zona, no pueden dar sus servicios. El transporte público, igual en el rol del mercado, también se ve afectado, ¿no? Este tipo de servicios, incluso, porque no recuerdo qué día es, 8 de marzo, 6 entre semana, no vi ahorita qué día es viernes. Entonces, hay actividades en esos horarios, ¿no? Están las actividades del ayuntamiento, están las actividades del Palacio de Gobierno, están las actividades del Congreso, de instituciones oficiales que se ven afectadas por ese tipo de situaciones. Es respetar, insisto, esa labor que hacen los manifestantes. Sin embargo, también la sociedad tiene derecho a expresarse, a mostrar su molestia en el marco de un asunto de respeto de estas condiciones civiles y en el próximo 8 de marzo. Rigo, ¿cuál sería la labor de la sociedad desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista, la labor de la sociedad con las mujeres y conmemorar este del 8 de marzo, es importante también hacer conciencias, que no todo es tiene la culpa las autoridades, que no todo es que los hombres tienen la culpa, no es así. También hay una parte de la sociedad que debe concientizar a estas mujeres para hacerles ver lo que se ha logrado en estos últimos años, para hacerles ver que no solo el hombre es su enemigo, porque también hay otras mujeres que se han vuelto sus enemigas inconscientemente, porque así ha sido su educación, así ha sido el desarrollo mismo de la sociedad. Pero aquí debemos contribuir todos, hombres y mujeres, niños, todo deben aportar para hacer esto visible, para que el empoderamiento de la mujer, la equidad de sus derechos, la no violencia, se vea y se note. ¿Y qué hacer en esas cuestiones? ¿Cómo atacarlos? Tener una idea más clara y no solo cerrarse a decir la culpa solo la tienen los hombres, la culpa solo la tienen las autoridades, la culpa... No, somos todos y todos debemos aportar con ideas, con hechos y con orientación desde la familia de lo que se puede hacer y de lo que podemos lograr estando unidos y luchando para que la mujer ocupe su lugar, pero no con golpes, no con violencia. Con eso no se arregla, desde mi punto de vista, esta situación, sino que la sociedad en conjunto trabaje para que la mujer siga teniendo o siga buscando ese lugar importante. Ok, Rigbo. Miguel, antes de que nos comentes cuál es la labor de la sociedad desde tu punto de vista, tenemos ya varias varios mensajes, varios comentarios del público. Si nos pudieras hacer el favor para ir sí, leyendo y dándoles espacio. Sí, claro que sí, Enrique. Pues agradecer al público que cada 8 días ha estado acompañándonos. Es diferente cada vez. Esperamos que nos ayuden a compartir para que podamos llegar a más gente. Ya a partir de hoy pues estaremos comenzando el programa a las 7 de la noche en punto. Ya hemos ido resolviendo situaciones y vamos a darle. Hay mensajes de nuestros compañeros de Ojo Águila Noticias, que también forman parte de este proyecto. Invitarlos a que estén aquí por diversas razones, igual de trabajo y demás, no pueden estar con nosotros, pero ellos nos comentan que desafortunadamente el que haya más mujeres representantes populares
no es sinónimo de éxito en políticas públicas, sino que solo recuerde, bueno, sino solo recuerden la legislatura de los Moches, sumamente criticada, aun cuando hubo más mujeres legisladoras. Edgar del Razo Morales nos dice: saludos a todos los ponentes, amigos todos. Los resultados son paulatinos. No olviden que estas administraciones municipales son las primeras en aplicarse la paridad de género, es decir, donde hay 6 regidoras como Panotla, son 3 mujeres y 3 hombres. También los demás compañeros de Ojo Águila nos dicen que eso es por un lado, toda vez que sin duda el patriarcado sigue imperando. Sin embargo, las mujeres son mejores administradoras también, sin duda. Olivia Vázquez Magdaleno nos dice que el tema es interesante, felicita a todo el equipo. Bueno, tenemos también a los compañeros de Ojo Águila, que hoy también están activos, ¿no? Ellos nos indican que Hugo, bueno, se ha dado resultados a la lucha de género o feministas, pues sus problemáticas han sido visibilizadas. Hugo Paredes, un compañero también reportero que forma parte de este esfuerzo, es una responsabilidad de ambos. Felicidades, compañeros. Y Pablo Morales, que es el director de la Noticia de Tlaxcala, también forma parte de este grupo de 10 medios digitales que estamos haciendo este esfuerzo, este programa de análisis, dice: excelente programa, hay que meterle más sabor. Pues lo invitamos, ¿no? Invitamos a Pablito Morales a que meta sabor. Recordemos el segundo programa que se puso candente, ¿verdad? Entonces, Pablito, aquí te esperamos, amigo. Nos haces falta, igual que Hugo, igual que Gerardo Santillán, igual que Abraham Acosta, igual que el compañero Cetina, Ricardo López. Aquí los esperamos, compañeros, vengan con nosotros a platicar. Esos han sido, Enrique, los comentarios de nuestros público espectador, ¿no? Ok, ya para ir cerrando, ¿cuál es la labor de la sociedad? ¿Qué labor es la que debe hacer? Pues evidentemente la labor de la sociedad tiene que ser de empatía, porque a veces los grupos, para ser escuchados, necesitan de gritar. Y si esos gritos te molestan, pues a lo mejor tú en alguna otra ocasión vas a requerir de hacer lo mismo. Por lo tanto, respetemos. Claro que es molesto que te cierren las avenidas, claro que es molesto que si quieres ir a divertirte, a tomar un café, por ejemplo, aquí en el centro, en los restaurantes del centro, pues no puedas venir, pero las molestias son pasajeras, los resultados, los logros son permanentes, ¿no? Entonces, seamos empáticos. El 8 de marzo es un solo día en todos los 365 días más. Vengamos todos a hacernos escuchar, venga la sociedad completa a hacer más. Los buenos, como dice el eslogan, como dice, los buenos somos más siempre, ¿no? Entonces, quizá la participación abrumadora de la sociedad, con solo marchar, con solo mostrar su empatía, puede acabar o puede acallar a las o a los comandos negros o a los grupos radicales, que al ver la participación mayúscula de la gente, pues puedan ser inhibidos, ¿no? Entonces yo invitaría a que la sociedad, pues respetemos la expresión de los demás, respetemos la opción de venir, de gritar o de pintar, seamos respetuosos, porque también hay que respetar los edificios públicos, porque los edificios públicos son los que nos dan identidad, son simples y sencillamente piedras puestas unas sobre otras, pero esas piedras, esa sobreexposición de piedras, nos da identidad, nos da una unión como sociedad, y la sociedad tlaxcalteca es y ha sido guerrera siempre, pero ha optado, como allá en el Senado tlaxcalteca previo a la conquista, ha optado por el diálogo, por la discusión y por ser empáticos y demás. No hubo discusión más allá del planteamiento de las ideas, como hoy debe de suceder, aquí, plantear ideas y resolverlas con la plática, con el diálogo y con la empatía. Perfecto, perfecto, Miguel. Y no a la indiferencia. No a la indiferencia. Porque lamentablemente, pues, gran parte de la sociedad, pues, es prácticamente indiferente a no solo al 8 de marzo, sino en general, ¿no? Porque no nada más es el 8 de marzo, digo, es un día que pueden aprovechar y aprovechan muchas mujeres para manifestarse, pero pues todo el año hay problemas, todo el año hay que estar atentos, y desde casa podemos ubicar la educación que damos nosotros a los hijos, incluso a las hijas,
y bueno, a que aprendan que puede haber igualdad, sí, de derechos, respetar las diferencias de entre niño o niña, porque pues hay diferencias, no yo lo debatíamos, no somos iguales. Podemos respetar esas diferencias y convivir sanamente. Sobre todo también hay una visibilidad en el tema, celebración o conmemoración. Yo no soy mujer, pero te puedo decir que ¿qué celebran? O sea, no se puede celebrar un Día de la Mujer, es Día Internacional. El asunto es reflexionar, conmemorar algo que está pendiente. Ya le dijimos, varios temas están pendientes en torno a las mujeres. Bienvenidos a esas manifestaciones, incluso siempre que se hagan con respeto. Y no hay nada que celebrar, hay que conmemorar, hay que insistir en esa lucha. Yo me sumo a esa labor, siempre y cuando las mujeres sean, insisto, respetuosas de la labor que realizamos, o como que es tlaxcalteca, ¿no? Más allá de que seamos periodistas o no, tendría que ver ese respeto hacia la población, hacia no afectar instituciones, no afectar dependencias, en fin. Sí, tendría que, pues si no, ¿por qué no celebrarse los logros de muchas mujeres importantes, de mujeres que han dejado huella en diferentes momentos a nivel mundial, a nivel estatal? Aquí tenemos mujeres muy especiales, por decirlo así, a lo largo de la historia del Estado. ¿Y por qué no celebrar? Aquí el asunto es que cualquier celebración pues se va empañada por esta violencia que hay. Sí, sí celebrar, pero híjole, ojalá y un día se pueda celebrar de veras y ir dejando atrás toda esta violencia que lamentablemente persiste y que no se ha podido erradicar al paso de los años. Han habido algunos logros, ya lo comentábamos, ya comentaba Rigo, Miguel, Emilio, sin embargo, hace todavía falta mucho. ¿Están de acuerdo? Pues llegamos al término de este programa, Razones para Pensar y Hechos para Debatir. Estuvimos Emilio Magdaleno, su servidor. Mis redes sociales, escenainformativatlaxcala.com, escenainformativatlaxcala en Facebook, Twitter. Me pueden escuchar 8 o 10 minutos antes de tener la mañana en el noticiero de Robert Cetina en Estéreo Max, 98.1 de FM, hasta con todo y promocional. Ahí me pueden escuchar en mi aportación diaria de lunes a sábado de los temas que acontecen en Tlaxcala y la zona de región de Puebla. Rigoberto Sánchez Morales, síganme en mis redes sociales como El Informador de Tlaxcala en Facebook, El Informador en Twitter y El Informador en Instagram, así como mi página web, que es elinformadordetlaxcala.com.mx. Estamos aquí para informarles de manera oportuna y veraz a lo largo del estado. Miguel. Pues nada más enviarle un saludo a Elías Dávila Espinosa, a Leti Cotto y a Lucy Carreto, que ellos no dejaron comentarios, pero sí dejaron su like. Entonces, muchísimas gracias a ellos y también a Carlos Monroy, que nos está ayudando en los controles para la realización de este programa. Mis redes sociales, Agencia Informativa Grafos STLX en Facebook, Grafos STLX en Twitter, X, en Instagram, en YouTube y en TikTok. Ahí pues pueden leer la información que nosotros estamos subiendo. Pues muchísimas gracias para todos. Gracias, Miguel. Su servidor, Enrique Gasga, de Generación Press. Nuestra página web es Generación Press. En redes sociales estamos como @GeneraciónPress. Y también nos puede seguir en nuestro resumen en el espacio de Radio Universidad, todos los días entre 8 y 8 y media de la mañana. Muchas gracias a todos quienes nos dieron algún comentario, al auditorio que nos estuvo viendo, que a lo mejor no comentó, pero estuvo pendiente de esta transmisión. Síganos acompañando, los demás programas también cada vez van siendo más interesantes, van jalando mucho la atención de cada vez más público en Tlaxcala, y cuídense mucho, por favor. Dentro de 8 días, Dios mediante, nos volvemos a ver aquí en este programa Razones para Pensar y Hechos para Hacer.